A todos ustedes, bienvenidos. Muchas gracias por conectarse en esta tarde, por atender esta charla en torno a uno de los fotógrafos más importantes y prolíficos de la segunda mitad del siglo XX en Colombia y al lanzamiento de la colección digital que se pone al servicio desde la Biblioteca Virtual del Banco de la República. Esta charla también se realiza dentro del marco del Año Iberoamericano de Bibliotecas como aporte del Banco de la República a esta celebración. Y de igual manera se suma a la gran apuesta que tiene el Banco de la República en divulgar el patrimonio cultural de Colombia y así contribuir con los procesos de recuperación, de conservación, de preservación de nuestra memoria mediante la disposición de estos materiales en los entornos digitales, la investigación, la creación y la relación de contenidos. De igual forma, como un poco un paréntesis de la charla, los invitamos también a hacer uso del servicio de investigadores que tiene la Biblioteca Luis Ángel Arango y su red de bibliotecas, que es un servicio donde todos ustedes como investigadores también tendrán un apoyo de personal especializado de la biblioteca para así acceder a los diferentes servicios de consulta, referencia especializada y apoyo general que puede ser de interés a todos ustedes. No siendo más, les presento a nuestro invitado el día de hoy, Juan Sebastián Ariza. Es uno de los investigadores de la Biblioteca Virtual del Banco de la República y que estuvo desarrollando la investigación alrededor de esta impresionante colección que les vamos a presentar el día de hoy. Juan Sebastián Ariza es un historiador con mención en antropología de la Universidad del Rosario, tiene una maestría en historia de la Universidad Andina Simón Bolívar en Ecuador y actualmente también se desempeña como docente de cátedra de la Universidad del Rosario. Entre sus diferentes temas de investigación sobresale la historia social, la historia judicial en el periodo colonial y de igual manera es autor y editor académico de múltiples publicaciones, como La cocina de los venenos, aspectos de la criminalidad en el nuevo reino de Granada entre los siglos XII, mentiras, entre los siglos XVII y XVIII, Un largo camino a la Universidad del Rosario, 365 años de educación, arte y cultura, gobierno de administración en la cárcel de Santa Fe, Bogotá, 1772-1800, entre otras publicaciones. Un poquito la metodología para que ustedes vayan anotando sus preguntas en el chat de Facebook, el cual los estaremos recopilando, y al final de la charla de Juan Sebastián, las estaremos solucionando en vivo para todos ustedes. No siento más, no tomo más tiempo. Bienvenidos todos, muchas gracias por estar conectados y espero que no solo disfruten la charla, sino que también consulten de manera muy activa esta colección que pertenece a una de las colecciones digitales de la Biblioteca Virtual del Banco de la República. Bienvenidos, Juan Sebastián, todos suyos. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias a la Biblioteca Virtual, a la Biblioteca Luis Ángel Arango, por haberme contactado para hacer esta investigación sobre la colección de Hernán Díaz y por permitirme también compartir con las demás personas pues, todos estos trabajos que hay detrás de organizar una colección fotográfica. Es un gusto para mí poder compartir con las personas también como la forma en la que en la biblioteca virtual hemos venido trabajando. Quisiera mostrarles en principio pues el lugar donde está alojada la colección y donde además pueden revisar las demás colecciones, no solamente fotográficas, sino también documentales, de mapas, de hemeroteca que hay en la biblioteca virtual del Banco de la República. Esto en la primera parte, después voy a pasar a hablar un poco sobre Hernán Díaz. Y ya en la última parte, pues lo ideal será mostrar la colección y mostrar la forma en la que ha sido dispuesta a través de la biblioteca virtual. Entonces, una invitación pues a que quienes nos están acompañando ingresen cuando quieran a la página de Banred Cultural y en la biblioteca virtual, ustedes van a encontrar las pestañas de los proyectos, los recursos que tenemos. En la pestaña de nuestras colecciones es donde ustedes podrán consultar los diferentes materiales que hay disponibles en la biblioteca. Tenemos la cartografía histórica, la fotografía y el material gráfico, que es lo que nos convoca el día de hoy. Pero también tenemos la sección de hemeroteca digital, de manuscritos, libros, de los primeros impresos de Colombia. Finalmente, algunas revistas y boletines del Banco de la República, tesis, artículos, etc. Vamos a abrir entonces lo que nos compete el día de hoy, que es la parte de fotografía y material gráfico, también para mostrarles cómo pueden ustedes acceder
a la colección de Hernán Díaz y a las diferentes colecciones sobre fotografía que hay en la biblioteca virtual. Pueden buscar entonces la colección por el nombre del fotógrafo Hernán Díaz, y esto nos permitirá entonces mostrar ya en materia y entrar en materia con lo que nos convoca el día de hoy. La colección se ha dispuesto a partir de una pequeña biografía del fotógrafo, y después de esto está explicado la manera en la que se ha hecho la investigación y la manera en la que los usuarios pueden consultar las diferentes fotografías que la componen. La verdad es que hablar de Hernán Díaz pues no es una tarea sencilla, ¿no? Cuando me asignaron este trabajo, pues estaba supremamente emocionado porque para mí Hernán Díaz es, como lo mencionó Juan Pablo ahorita, de los fotógrafos más importantes de Colombia. Y dialogando con algunos colegas, algunos amigos, también pues, me llamó la atención que muchos de ellos, sobre todo quienes son contemporáneos a mí, desconocían a Hernán Díaz. No tenían ni idea de qué les estaba hablando. Y bueno, creo que es el momento justo para hacer memoria sobre este gran fotógrafo. Y sobre todo no dejar perder su legado, porque encontraba también contraste con las personas pues, mayores que sí reconocían a Hernán Díaz, sí reconocían todo su trabajo, su legado, sabían qué era lo que había hecho, sabían qué lugar ocupaba dentro de la fotografía, la historia de la fotografía en Colombia. Entonces, la primera aproximación que yo realicé al archivo fue en el año 2019. Y lo ideal fue en principio revisar qué había en físico. Esa es una colección que fue adquirida por el Banco de la República más o menos hacia el año 2012, y de la que después se va a hacer una exposición, y a partir de ella se buscaba era rescatar el legado de Hernán Díaz. La exposición se llamó Hernán Díaz Revelado y mostraba las hojas de contacto, las sesiones, los diferentes elementos que caracterizan el trabajo de este prolífico fotógrafo. Sin embargo, también me enfrenté a una dificultad muy grande, y es que sobre Hernán Díaz, las personas que lo conocieron, pues, obviamente tienen muchísimo más información al respecto, y ellos pues sí se consideran más como autoridad respecto a Hernán Díaz y a su trabajo, ¿no? Por nombrar algunos casos, pues está Guillermo Angulo, que ha hecho algunas de las presentaciones sobre la obra de Díaz. Sin duda está Santiago Rueda, que fue el curador de esa exposición, y Rafael Maure, que fue el compañero de trabajo y de vida de Hernán Díaz. Sobre ellos también pues, se han realizado algunas intervenciones, y en ese sentido creo que lo que llama la atención, lo que más interesa ahorita es mostrar pues, cómo está organizada la obra, de tal manera que los diferentes investigadores o el público en general que quiera acceder a la colección, pues sepa un poco de ella. Hablemos un poco sobre Hernán Díaz. Hernán Díaz nace, no se sabe si en 1929, 1930, 1931, está, digamos, esa incógnita, pero sí es durante, situémoslo en la década de los 30, cuando la fotografía todavía era muy emergente, ¿no? La fotografía no se consideraba un arte. Era un oficio únicamente, y digamos que la tarea de Hernán Díaz junto con la de otros fotógrafos contemporáneos a él, pues fue lograr posicionar a la fotografía como un arte reconocida en Colombia. Hernán Díaz nace en Ibagué, pero se viene a Bogotá desde muy temprana edad. Su papá era un aficionado a la fotografía también, su mamá también le enseñaban a revelar, y digamos que fueron como los primeros acercamientos que tuvo Díaz a la fotografía. Él después viaja a Estados Unidos y se inscribe en el Colegio de Fotógrafos de Connecticut. Y allí justamente es donde va a conocer la obra de unos fotógrafos magníficos como el francés Henri Cartier-Bresson, de quien va a aprender él la técnica de los retratos principalmente, pero además va a recibir una influencia muy fuerte de Irving Penn y de Richard Avedon, quienes le van a enseñar a él más que todo sobre fotoreportaje. Y realmente es como otro de los legados que nosotros podemos rescatar de Hernán Díaz. Hernán Díaz, al grueso de la población colombiana, le suena como el retratista del país, ¿no? Y además el retratista no de cualquier tipo de personas,
sino de las élites de Colombia. Y digamos que es una idea un poco errada, ya vamos a mirar más adelante por qué, porque si bien él es retratista de famosos, pues también lo fue de sus amigos y también hizo una incursión muy fuerte en el fotoreportaje colombiano, digamos en sus inicios. Entonces, después de haberse formado en Estados Unidos, Díaz vuelve a Colombia hacia la década del 60, más o menos hacia 1959-1960, y allí empieza a divulgar su trabajo. Es muy curioso porque el trabajo de Díaz, él inicia realizando fotografías a sus amigos, y sus amigos eran un círculo bastante selecto de quienes más adelante van a conformar el grupo de los artistas contemporáneos de Colombia. Digamos que en este momento no lo eran, cuando él vuelve y cuando él empieza a tomar esas fotografías, ya ahorita vamos a ver unas más adelante, empieza a trabajar entonces con las personas que eran más cercanas a él, artistas como Eduardo Ramírez Villamizar o como Fernando Botero, e incluso él empieza a tomar retratos de ellos al interior de sus talleres antes de que pues fueran famosos, ¿no? A medida que esto sucedía, pues el reconocimiento hacia Hernán Díaz creció mucho más, y no solamente sus amigos artistas empezaron a llamarlo para que él hiciera fotografías, sino también otro tipo de personalidades políticas, culturales, gestores culturales, músicos de Colombia, empezaban a llamarlo para que hiciera fotografías o sesiones fotográficas en torno a ellos y a sus familias. Entonces está el caso, le recuerdo ahorita que ustedes lo pueden revisar después en la colección de Hernando Agudelo Villa o de Álvaro Mejía, y a medida que Hernán Díaz fue identificando como cuáles eran los elementos que él quería resaltar en las fotos, vamos a ver también en las fotografías, o ustedes lo pueden ver en este primer carrete que aparece ahí en pantalla, las fotografías sobre el manejo de luz, las composiciones van a ser muy importantes para él. A mediados de la década del 60 ya empieza a ser llamado a formar parte de los equipos de los principales medios de comunicación del país e incluso algunos medios internacionales. Entonces, Hernán Díaz no solamente trabaja en los diarios El Espectador y El Tiempo, que son como los dos principales de Colombia y más para esa época, sino también en la revista Diners, en la revista Cromos, en la revista Life en español, donde empezó a hacer fotoreportajes para acompañar las diferentes publicaciones que aparecían en estos medios. Varias personas entonces empezaron a reconocerlo, a ver que él tenía pues un talante muy fuerte para poder desarrollar aptitudes fotográficas. Y más o menos hacia mediados de la década del 60, su trabajo es reconocido en la Galería Colseguros de Bogotá. Ahí es importante tener en cuenta que para esta época las galerías eran un espacio súper importante para los artistas emergentes. Recordemos también que era la época en la que Marta Traba había llegado desde Argentina y se constituye como una de las críticas del arte más fuertes en Colombia, y ella es la que va finalmente a decidir qué se considera o no arte y a modernizar un poco estas visiones sobre el arte en Colombia. Y va a empezar a reunir a una cantidad de artistas, plásticos y pintores, escultores, pero naturalmente ella ve en esta exposición que se hace de la obra de Díaz en 1966 en la Galería Colseguros de Bogotá, pues él identifica la fortaleza que tiene Díaz para poder tomar esas imágenes. Más adelante lo van a llamar para que sea jurado también del Salón de Artistas Nacionales. Lo va a llamar ella misma para que produzcan un libro muy interesante que se va a llamar Seis Artistas Contemporáneos, o el grupo de los Intocables. Ya más adelante también podemos hablar de ellos. Y es, digamos, el momento en el que la obra de Díaz empieza a cobrar relevancia a lo largo de Colombia, ¿no? Hernán Díaz no solamente trabajó en los medios de comunicación, sino que él también se especializó en el ámbito editorial, en la publicación de libros. Y esa publicación de libros a largo plazo lo que le permitía era divulgar su obra. Hay varios
varios artículos acompañados de fotografías de él o varios libros completos en los que en compañía de otros autores, incluso, por ejemplo, está el caso de Darío Jaramillo o de Gabriel García Márquez, publican en conjunto todas estas obras y no solamente tienen el recurso entonces escrito, sino también la parte gráfica de la que se va a encargar Díaz. En los primeros libros, dentro de sus primeras publicaciones, se encuentra Cartagena Morena. Cartagena va a ser un lugar importantísimo de producción de la obra de Díaz, porque Cartagena es, él viaja a Cartagena tan pronto regresa de los Estados Unidos hacia finales de los 60, más o menos, y él viaja a Cartagena con Enrique Grau y se encuentra con una ciudad completamente devastada, que está perdiendo toda la riqueza histórica que tiene, y uno de los propósitos de Díaz es justamente tomar fotografías sobre cómo es la ciudad, cómo funciona la ciudad. Y aquí nosotros podemos ver entonces otro ámbito completamente diferente que se aleja de esta idea de que Hernán Díaz únicamente quería retratar a las élites del país, y se enfoca entonces en mostrar una Cartagena que está casi en ruinas. Se enfoca en mostrar quiénes eran sus habitantes, cómo era el día a día de ellos al interior de la ciudad y cómo se relacionaban con la ciudad. Más adelante publica también un libro sobre trajes típicos regionales. Nosotros podemos conocer algunas de estas fotografías, están disponibles en la colección. Y la idea es un poco también como rescatar esa memoria de Colombia, esa memoria que se estaba perdiendo o que durante mucho tiempo, incluso hasta hoy en día, permanece silenciada. En este libro de trajes típicos, entonces él va a rescatar como la vestimenta de cada una de las regiones, va a estar acompañada de textos, de diferentes expresiones culturales como bailes, que se realizan en las diferentes zonas de Colombia. Más adelante publica un libro sobre Tunja y aquí es muy importante la labor de Hernán Díaz porque digamos que está un poco más hacia el lado del fotoreportaje, ¿no? Y en Tunja nosotros vamos a encontrar entonces, se llama Tunja Herencia Colonial, esa obra, pero vamos a encontrar que Hernán Díaz aprovecha ese viaje para poder retratar a los habitantes de toda Boyacá, de Chiquinquirá, de Soatá, de la Laguna de Tota, de diferentes accidentes y recursos geográficos que hay en el departamento. Y estas fotos constituyen también como uno de los aportes más grandes que ustedes van a encontrar dentro de la colección para mirar cómo funcionaba este municipio en particular, este departamento, perdón, en particular de Boyacá, hacia la década de los 60. Hernán Díaz se va a caracterizar además por ser amigo de las personas que fotografiaba. En medio de todas estas sesiones fotográficas que tenía y los diferentes momentos en los que compartía con sus amigos artistas, llegó a conocer a Camilo Torres. Sobre Camilo Torres hay algo muy interesante y es que él realiza unas fotografías sobre él, incluso después de haber dejado el hábito, pero en las fotografías aparece vestido como sacerdote. La relación de ellos llega a ser tan fuerte que incluso dentro de la colección nosotros encontramos algunas fotos familiares o personales de Camilo Torres. Son fotos de fotos, mejor dicho. Entonces, son fotos que el mismo Camilo Torres le había compartido a Díaz. Va a haber otro tipo de publicaciones de Hernán Díaz que se relacionan más con las ciudades, con el entorno urbano, con el desarrollo de las grandes urbes. Él realiza una exposición en el Colombo Americano junto con Rafael Maure sobre Nueva York hacia la década, hacia finales de la década de 70, específicamente hacia el 76, 78, si no estoy mal. Y a partir de ahí, él también, en un viaje que realiza a Nueva York, empieza a identificar elementos que vale la pena retratar en el caso de Colombia, ¿no? Para también mostrar al resto de la población o el grueso de la población colombiana, cuál era ese entorno en el que estaban habitando, cómo eran las ciudades periféricas diferentes a Bogotá o cómo eran las áreas rurales de nuestro país, porque muchas personas lo desconocían en la época.
Y en ese sentido, el trabajo de Díaz, entonces, pues va a cobrar muchísima relevancia, sobre todo porque Hernán Díaz se constituye como uno, no solamente de los fotógrafos pioneros en el fotoreportaje, sino también que tenía una agudeza muy fuerte para mostrar escenarios que van a cambiar o que van a ser importantes en el futuro. Entonces, vamos a encontrar dentro de las diferentes series también algunas relacionadas con el ámbito arquitectónico de infraestructura de las ciudades y de cómo empieza a modificarse ese espacio. Nosotros hoy en día podemos generar un contraste bastante interesante acerca de cómo se disponen las fotografías hoy en día, cómo se dispone de ese espacio además y cómo era en el periodo en el que Díaz obtuvo las imágenes. Hernán Díaz va a trabajar el tema de la naturaleza y digamos que allí en el ámbito editorial también va a resaltar básicamente por dos publicaciones. Una de ellas es Las Fronteras Azules de Colombia, que sale hacia 1985 aproximadamente, en la que muestra fotografías de San Andrés. Las imágenes que ustedes van a encontrar en el archivo sobre San Andrés, algunas llaman la atención porque están a color. Hernán Díaz solía trabajar siempre a blanco y negro y el grueso de su colección corresponde a fotografías en blanco y negro. Él decía que incluso trabajar las imágenes a color era como el equiparable a maquillar cadáveres. Entonces, por eso prefería mucho más el blanco y negro y nosotros podemos identificar que hay un manejo muy interesante de la luz, del contraste tonal de las fotos. El manejo de las sombras también va a jugar un papel fundamental dentro de su trabajo y hay que tener en cuenta además el tiempo en el que está tomando Díaz estas fotografías, ¿no? Es una época en la que la fotografía era completamente análoga, en la que el encuadre tomaba muchísimo tiempo, muchísima dedicación por parte del fotógrafo y de hecho Hernán Díaz es de los principales defensores de este tipo de fotografía análoga. Hay todo un debate en torno a cuando llega la fotografía digital, en si es mejor o no. Y bueno, nosotros hoy en día todos podemos tomar fotos, ¿no? Entonces también es como mirar ese avance hasta dónde llega y por eso también la riqueza tan fuerte del trabajo de Hernán Díaz, porque es que él logra capturar escenas cotidianas, personas de Colombia. En un momento en el que la fotografía era completamente diferente a lo que nosotros conocemos hoy en día. Junto con este libro de Fronteras Azules de Colombia, que hablaba sobre la naturaleza de San Andrés, básicamente, sobre la riqueza marítima que hay allá, paralelo a esto va a publicar un libro que se llama Diario de una devastación, que contiene imágenes acerca de los cerros orientales de Bogotá, porque hacia los 80, los 70, era un espacio casi que en abandono, era un espacio en el que la gente arrojaba basura, quienes iban por la circunvalar, es un espacio completamente descuidado y quienes habitaban en el entorno también pues, sufrían a causa de esto. Entonces Hernán Díaz se va a encargar de rescatar esa riqueza que tienen los cerros, ahí quedan los bosques del acueducto de Bogotá y él va a hacer varias sesiones fotográficas ahí que en las que nos está mostrando también como ese interés que tiene él en la naturaleza. Hacia 1993 va a publicar un libro sobre retratos que también va a impulsar también su papel como retratista colombiano y a partir del cual van a empezar a surgir ciertos comentarios respecto a Hernán Díaz como retratista únicamente de las élites. Él siempre va a mantenerse un poco aparte de esta idea. Y nosotros lo podemos ver a medida que exploremos su colección y encontremos las diferentes imágenes en las que él nos está mostrando otra cara de Colombia, que no es solamente esta de las personas famosas de la política, de economistas, de músicos, de literatos, de académicos, sino que nos está mostrando una Colombia rural, nos está mostrando una Colombia campesina, una Colombia indígena. Y en ese sentido, sus retratos, digamos que van a cobrar como otro sentido diferente al que el grueso de la población colombiana le ha dado. Las fotografías de Díaz, entonces, podríamos resumirlo como un estilo propio que nosotros podemos ver en esas imágenes,
por ese uso tan delicado que hacía de la luz. En algunas prima la luz natural, él prefería utilizar la luz natural sobre la luz artificial. Lo cierto es que él buscaba espacios en los que el encuadre de la fotografía fuera adecuado, realizaba muchas tomas antes de tomar una decisión final sobre cuál era la foto que se iba a imprimir. Esto es muy interesante de verlo porque nosotros podemos analizarlo a través de las hojas de contacto. Quienes participaron de la exposición de Hernán Díaz Revelado saben que buena parte de esta colección está compuesta por hojas de contacto que son diferentes fotos o imágenes en formato muy pequeño que se disponían sobre una sola hoja y sobre la cual él realizaba algunos tachones, comentarios para poderle dar a quien se iba a encargar de editar la imagen las instrucciones de cómo debería quedar la fotografía al final. Más adelante vamos a poder mirar en detalle esto y cómo funcionaban las hojas de contacto, pero el asunto es que a partir de esas hojas nosotros podemos ver cómo Hernán Díaz se tomaba el tiempo de organizar a sus modelos, de ponerlos en una posición específica para poder ellos mostrar o para poder ellos realizar las actividades que normalmente hacían. Hernán Díaz en los retratos va a tomar ese espacio natural de digamos, de los artistas, los talleres de los artistas, y a partir de él va a mostrar entonces también cómo las personas se realizaban con su entorno. Y de esta manera, pues lograr unas fotografías espectaculares en cuanto al esteticismo natural, en la prevalencia de momentos específicos, en la prevalencia de escenas cotidianas, de expresiones cotidianas de las personas. Esto en los retratos es muy interesante. Y además, en el caso de los retratos, pues él se va a encargar de exaltar algunos atributos físicos, los gestos, los señuelos de sus modelos, a partir de los cuales entonces, lo que él buscaba era mostrar las expresiones más íntimas de las personas a través de la fotografía y logra expresarlos a través de la fotografía. Nosotros ahí en pantalla estamos viendo una foto de Alonso Garcés, uno de los galeristas más reconocidos de la segunda mitad del siglo XX en Colombia, y vemos justamente cómo él en estas sesiones de fotos lo que hacía era crear un dinamismo de tal manera que las personas pues, se sintieran cómodas y pudieran transmitir esos sentimientos en la fotografía. Los últimos años de vida de Hernán Díaz él los pasa en Bogotá, en la ciudad que lo había visto prácticamente crecer y consolidarse como uno de los fotógrafos más sobresalientes de Colombia y los que pasó en la ciudad además en la que vivió con muchos de sus amigos, muchos políticos, estableció vínculos de amistad, de camaradería con diferentes personas de Colombia. Y por eso el legado de Hernán Díaz para algunas generaciones, las generaciones anteriores, pues es tan importante y es tan reconocido. Él le llamaban el fotógrafo de la colina, vivía en el barrio La Macarena. Y bueno, sobre esta historia del fotógrafo de la colina hay una cantidad de temas muy interesantes de discutir que ustedes pueden encontrar también en las diferentes conferencias que se han hecho respecto a Díaz en el Banco de la República. Él muere el 20 de noviembre de 2009 luego de sufrir fallas respiratorias. Y sin embargo, su legado pues siempre se va a constituir como uno de los principales aportes no solamente para la historia, la reconstrucción de la historia de la fotografía en Colombia, sino también para mirar la propia historia social y política del país en esta segunda mitad del siglo XX. Digamos que esa es otra de las características del trabajo de Díaz que permite a investigadores en general pues conocer la forma en la que él se apropia del territorio. Muestra cómo va cambiando ese territorio, muestra cuál era el interés de las personas en ese momento específico.
No fueron momentos sencillos y fáciles para el contexto colombiano, ¿no? La década del 60, del 70, con el surgimiento de las guerrillas, después la eclosión del narcotráfico y demás, pero realmente Hernán Díaz lo que logra capturar con su lente es, digamos, otro tipo de la historia de Colombia, un poco más hacia la historia social, un poco más hacia la historia de la cultura en el país, y hacia el desarrollo, que también lo podemos ver. Entonces, miremos un poco el archivo. No sé, Juan, si puedo compartir pantalla para mostrarles el archivo de Díaz, cómo ha estado, o cómo terminó siendo Dale, eso. dale, dale, comparte la pantalla. Listo. Entonces, el archivo de Hernán Díaz fue adquirido en el año 2012, como les había dicho, por el Banco de la República. Se adquirieron aproximadamente 1.000 imágenes en copias impresas y digitales acerca de la producción tan prolífica de este fotógrafo. A partir de esas imágenes, nosotros podemos ver algunos detalles sobre la obra de Díaz, ¿no? Detalles de su trabajo, como el tema que ya les había mencionado de el manejo de la luz, como los diferentes encuadres que realiza, como los diferentes intereses de mostrar a una Colombia completamente diferente de esa dura realidad que se estaba viviendo en la época. Va a perfeccionar algunas técnicas fotográficas, principalmente los retratos, digamos que se van a constituir como su aporte más grande, y va a implementar nuevos conocimientos para la realización de estas tomas. Entonces, en los retratos, por ejemplo, nosotros podemos ver el uso de las manos. Díaz siempre quería que las personas mostraran sus manos en esos retratos, y es un elemento que él va a tomar de Irving Penn, que le va a enseñar a tomar ese tipo de fotos y que le va a enseñar además a resaltar esos atributos físicos que tienen las personas. En el año 2019 se da inicio a la organización de esta colección y a la investigación de la colección para su posterior digitalización y para colgarla en la biblioteca virtual, que es el repositorio que hoy estamos lanzando al público en general. No se tomaron las 1.000 fotos, de ellas quedaron cerca de 965 aproximadamente, es decir, un 96% del total de imágenes para divulgarlas en la biblioteca virtual. Las restantes que no se subieron corresponden a fotografías que o no eran de Díaz, o como en el caso de las fotografías que les había comentado de Camilo Torres, pues no es el autor de esas imágenes, porque son fotos de fotos. Hay otras que lo muestran a él, y pues evidentemente, si no son autorretratos, pues quien tomó esas fotografías fue otra persona, y por eso se optó también por descartar aquellas que eran de autoría de otros fotógrafos, pero que habían sido entregadas como parte del archivo. Y finalmente se descartaron algunas que eran un poco repetidas o similares entre sí. Recuerden que, como les había dicho, uno puede ver a lo largo de la obra de Díaz los diferentes encuadres que hay de las imágenes, y algunas pues terminan siendo repetitivas en ese sentido. Gracias a esta labor de investigación, entonces se logró datar, identificar, clasificar, describir la mayoría de fotografías que conforman este acervo. Se hizo a partir de una reorganización de las series fotográficas que lo componen, que es lo que voy a introducirlos en un momento, para que ustedes puedan también navegar en ella de una manera pues más sencilla. Se tuvieron en cuenta también atributos como el origen de la imagen, la fecha de publicación, el tiempo de publicación. Aquí vale la pena aclarar que la mayoría de imágenes de Hernán Díaz venían catalogadas por décadas. Fue una tarea realmente complicada identificar años precisos. No se logró en todos, entonces se optó por tomar décadas. Y asimismo aparecen publicadas dentro de las obras que él publica también, no valga la redundancia, dentro de esta tarea editorialista que les estaba comentando. Aparecen décadas de 1970, del 80, del 90. También se identificó el lugar de creación de la imagen, los temas, los contenidos, y además, con el fin de facilitar a los usuarios la navegación,
se establecieron series fotográficas y se hizo un trabajo muy específico sobre la morfología de las fotos, es decir, el soporte en el que se encuentran, su formato, su tamaño, la coloración, entre otros tipos de elementos, a partir de los cuales pues, se busca que quienes hagan investigación gráfica pues, puedan depurar las imágenes de una manera mucho más sencilla, encuentren lo que están buscando de una manera puntual. Asimismo, con el fin de enriquecer la contextualización de quienes consultan este acervo fotográfico, en algunas imágenes, como la que ustedes ven en pantalla, pues se logró identificar la ubicación de los lugares que eran fotografiados por Díaz. Entonces, ustedes lo van a encontrar acá, en, no solamente la cobertura geográfica, que es la ciudad como tal, sino también algunas de las imágenes tienen enlaces a Google Street View, tienen enlaces de coordenadas y geolocalización, con lo que se busca que los usuarios puedan mirar cómo ha cambiado el espacio que fue fotografiado por Díaz, digamos, esta imagen que es de la década del 70, 1970. Ustedes ven ahí la fuente libanesa en la ciudad de Cali. Esta fuente se construye hacia 1971 aproximadamente en el marco de los Juegos Panamericanos. Entonces, lo que ustedes ven ahí, pues, es la fuente en prendida, en su estado casi que original. En primer plano, aquí ustedes lo que ven es el ferrocarril, el primer ferrocarril del Valle del Cauca, y al fondo está la fuente y la Avenida de las Américas sobre la cual se dispuso esta obra. Entonces, al dar clic sobre, digamos, el enlace de Google Street View, ustedes van a poder acceder a cómo se ve la fuente hoy en día. Vamos a ver también que pues, la ciudad ha cambiado un montón, hay un contraste muy fuerte, ya no está activa como antes. Otro ejemplo que nosotros podemos ver sobre la georreferenciación la podemos encontrar en esta imagen sobre la antigua Basílica de Guadalupe en México, ¿no? Esta basílica fue construida aproximadamente hacia 1709 y en la década del 70, justo cuando Hernán Díaz, pues previo ha realizado un viaje a México, pues él se encuentra con el mal estado en el que está esta iglesia, que la podemos ver en la imagen. Todos sabemos que México pues sufre mucho de hundimientos en sus terrenos y es lo que apreciamos en la imagen. Entonces, hacia la década de 1970 se construye la nueva Basílica de Guadalupe que está al lado, pero igual nosotros podemos aquí identificar entonces pues a partir de la descripción, pequeños detalles que nos permitan a nosotros situarnos en contexto acerca de la producción de esa fotografía, vamos a encontrar las palabras clave que nos van a permitir a nosotros navegar entre las diferentes imágenes que tienen esos tags. Y lo mismo, tenemos las coordenadas que nos van a permitir ver, en el caso específico de esta imagen, pues cómo se el terreno en la actualidad, ¿no? Aquí ustedes pueden pues, encontrar la nueva basílica al lado izquierdo y del lado derecho está casi que el encuadre de la misma foto de Díaz. Para llevar a cabo esta investigación, entonces se indagaron diferentes, diferentes fuentes, publicaciones periódicas principalmente, en las que aparecían las fotografías de Díaz publicadas. Principalmente se revisaron los medios en los que él trabajó. Digamos que fue una tarea un poco complicada porque se realizó en medio de la pandemia, ¿no? El año pasado fue que se hizo o se adelantó la mayor parte de la investigación para poder disponer de la colección hoy en día. También se consultaron los diferentes videos que hay disponibles sobre el autor o los diferentes entrevistas que se habían hecho al fotógrafo. Se consultaron libros que permitieran identificar todos estos datos morfológicos que aparecen al final. Y la investigación, pues, trajo como consecuencia la organización del archivo a través de varias categorías temáticas que son las que les voy a explicar a continuación y a partir de la cual
se busca entonces que ustedes, los usuarios, puedan navegar esta colección magnífica de fotos, de cerca de 1.000 fotos sobre Hernán Díaz, y al mismo tiempo conocer un poco acerca, pues, primero de la historia de Díaz, de su trabajo como tal, y segundo de la historia de Colombia, como les había dicho. Entonces, la primera categoría es la de arquitectura y urbanismo. En esta categoría se agruparon fotografías o registros fotográficos de infraestructura urbana, de infraestructura rural, del país y de otros países, porque Hernán Díaz no solamente tiene dentro de su colección fotos de Colombia, sino también de países como México, la fotografía que vimos anteriormente, de Brasil, de Estados Unidos, de Argentina. Este era un tema que interesaba muchísimo a Díaz, porque a través de él él podía dar cuenta justamente del desarrollo que había en las ciudades, de las transformaciones, de los espacios sociales. Y estos registros, pues, nos muestran vistas panorámicas, nos muestran diferentes ciudades de Colombia, como Bogotá, Tunja, Barranquilla, Cartagena, Cali, Medellín, incluso algunas ciudades que nosotros, pues, desconocemos, la gran mayoría quienes habitan, digamos, en la zona central, el Guaviare o el Amazonas, y algunas poblaciones también. Hay muchas fotos sobre Chiquinquirá, sobre arquitectura de Mérida, de Ibagué, que era su ciudad natal, de Mompox, entre otras. Hay fotografías sobre iglesias que también llama muchísimo la atención. Recuerdo ahorita una sobre la iglesia, la catedral de Santa Marta, porque justamente uno puede ver ese contraste de cómo era la iglesia antes de la remodelación y cómo quedó la remodelación que le hicieron en los últimos años. Entonces es contrastar también esa idea de cómo los espacios van adquiriendo otro significado, se van modificando, y Hernán Díaz, pues, nos permite eso a través de sus fotografías. También nos muestra dentro de esta categoría edificios habitacionales, callejones, plazas públicas, entre otros. Entonces, nosotros tenemos aquí una fotografía sobre arquitectura de Cartagena, que es como de las más interesantes del trabajo de Díaz, porque es que nosotros, aparte del tema del tratamiento de la luz, recuerden que les había dicho que Díaz había ido a Cartagena en una época en la que la ciudad estaba casi devastada, ¿no? No se había gentrificado como la conocemos hoy en día, no era un lugar turístico tampoco. Entonces, él se encuentra con una ciudad que justamente quiere retratar, y es lo que ustedes están viendo en pantalla. No solamente el manejo de la luz, sino también el manejo de la textura en las imágenes. Él quería mostrar una ciudad que, pues, estaba justamente en abandono, pero aparte de eso quería resaltar esa riqueza que hay en la arquitectura colonial, que es lo que nosotros podemos ver, cómo se construían las casas antes, qué materiales se utilizaban, cómo se disponían los diferentes espacios. Tenemos también sobre el tema de la arquitectura fotos muy interesantes como esta de la Avenida Jiménez desde el edificio del Banco de la República. Esta imagen data aproximadamente de la década de los 60. Este edificio del Banco de la República estaba recién terminado por esta época. Y lo que Díaz nos quiere mostrar acá también es como este avance de la ciudad, ¿no? La Avenida Jiménez, pues, es una de las vías principales del centro de la capital. Sobre ella se ubican diferentes edificios muy importantes, el que ustedes ven en primer plano, que es el edificio del Banco de la República. Nos permite ver también cómo contrasta el urbanismo de la ciudad, ¿no? Hoy en día es una calle por la que solamente transita Transmilenio. Aquí nosotros vemos, y la séptima es peatonal. Nosotros en esta imagen de la década del 60 vemos también, pues, los vehículos, a las personas por la calle. Y esto nos permite un poco imaginarnos a quienes no vivimos en esa época y recrear a quienes sí lo hicieron en esa Bogotá de antaño. Entonces, el objetivo de Díaz con esta imagen también era como mostrar estos espacios nuevos, estos espacios de transformación urbana que había dentro de la ciudad. Tenemos también el caso de la Plaza Caicedo de Cali.
La Plaza Caicedo de Cali recibe su nombre por Joaquín Caicedo y Puero, que fue uno de los líderes independentistas de nuestro país, y está rodeada de diferentes edificios. Ustedes ven en la parte del fondo el Palacio Nacional, acá, y aquí a este lado, esta es una universidad que ahorita no recuerdo el nombre, y al lado de la universidad está la Catedral de San Pedro. Pero más allá de mostrar entonces la disposición de estos edificios, lo que Hernán Díaz quería con este tipo de fotografía sobre arquitectura es mostrarnos cómo está dispuesta la ciudad, ¿no? Las plazas centrales son el lugar de encuentro de muchos de los habitantes de estas ciudades que se manifiestan o que en su día a día trabajan en este espacio. Y justamente lo que Díaz quería mostrarnos, aparte del tema arquitectónico, pues es una composición bastante interesante de la imagen, ¿no? Los árboles o las palmeras le dan un aspecto vertical que contrasta con los demás edificios, con los espacios que ahorita están abiertos, perdón, que en la imagen están completamente abiertos, pero que hoy en día se han modificado, ¿no? Que nos permiten ver también cómo fue esa transformación de la ciudad. Finalmente, para este tema de arquitectura, pues miremos esta fotografía sobre la calle 30 de Barranquilla. Esta foto también es básicamente de la década de los 60 y nosotros podemos ver en ella la calle 30 entre calles 41 y 43. En esta parte vemos el mercado, el playón, que es de los mercados más importantes de Barranquilla. Esta vía, sin lugar a dudas, se constituye hoy en día como una de las más importantes de la ciudad, porque permite conectar el centro con el norte de Barranquilla. Y del lado izquierdo de la imagen, acá ustedes pueden observar el río Magdalena. Entonces, justamente es ver también cómo Díaz quería resaltar algunos espacios específicos que tal vez en su momento no eran tan importantes, pero que a largo plazo sí se iban a constituir como arterias fundamentales dentro de la ciudad. Otra de las categorías de la colección es la categoría de arte. Dentro de la categoría de arte se acopian varias fotografías de Hernán Díaz sobre obras de arte. Recordemos que muchos de sus amigos pues eran artistas y eran escultores, y él digamos que aprovechó mucho esta relación que tenía con ellos para poder obturar imágenes sobre piezas en elaboración. Vamos a encontrar entonces imágenes de Fernando Botero realizando algunas de sus obras, incluso desde ceros, desde que empieza a construir el bastidor donde va a poner el lienzo más adelante y va a pintar. También Eduardo Ramírez desarrollando algunas de sus piezas escultóricas, pero más allá de eso, entonces Díaz nos quiere mostrar las expresiones de arte colonial. Digamos que las categorías de arte aquí nosotros sí las podemos identificar muy claramente como el arte colonial y el arte del siglo XX, y evidentemente hay más sobre muestras artísticas del siglo XX. Pues porque fue el periodo en el que él vivió, y además porque las pocas muestras que hay sobre arte colonial pues, responden a las imágenes sobre Tunja que salieron publicadas en el libro al que ya hicimos mención, que es Tunja, herencia colonial. Entonces, se encuentran, por último, y ya les voy a hablar un poco sobre ellas, imágenes sobre collage, bodegones y otras composiciones artísticas que eran incluso elaboradas por el mismo Díaz. Miremos esta imagen, que es una hoja de contactos con fotografías sobre Eduardo Ramírez Villamizar y su obra. Lo que nosotros podemos ver entonces es que son tomas bastante repetidas, son encuadres diferentes, y a partir de acá es que yo les comentaba, podemos mirar cómo la obra de Díaz, cómo realizaba su trabajo Díaz y cómo también pedía a sus modelos que posaran para el desarrollo de estas fotografías. Eduardo Ramírez mantiene siempre una expresión bastante seria, creo que se relaciona mucho con su personalidad, que era lo que quería resaltar Hernán Díaz en las imágenes, pero vemos entonces cómo a medida que va cambiando la secuencia fotográfica, pues hay diferentes movimientos. Esto que nosotros vemos en color son las fotos que Hernán Díaz elegía para que
fueran editadas y fueran impresas. Entonces él le pedía a quien iba a editarla que hiciera recortes, que modificara un poco, aunque a él casi no le gustaba modificar las fotos tampoco. Le parecía también que era como engañar a las personas al no mostrarle lo original. Y la foto que aparece resaltada, pues es finalmente la que se encuentra dentro de la colección porque es la que se imprimió. Entonces vemos a un artista rodeado de su entorno, rodeado de sus piezas de arte, de su obra como tal, y en parte lo que quería Hernán Díaz es mostrar eso, ¿no? No solamente la obra terminada, sino el proceso de elaboración de cada una de ellas. Tenemos también el caso del arte colonial. Aquí nosotros encontramos entonces un detalle de una fotografía que se fue tomada en la Catedral de Tunja, que corresponde a la escultura de San Jorge y el dragón, y es un detalle en el que pues, San Jorge aparece pisando la cabeza de el dragón, o que tiene como un aspecto de diablo en esta imagen que nosotros podemos ver. Como también Díaz quería resaltar entonces ese valor que tenía el arte colonial y cómo se contrasta con las ideas sobre el arte pues contemporáneo, que era el de las personas que lo rodeaban ahí. Vamos a encontrar dentro de esta categoría también algunas fotos sobre bodegones o composiciones que son realizados por el mismo Díaz, como les comentaba. Esto pues es una naturaleza muerta a partir de la cual nosotros podemos identificar elementos de la vida cotidiana. Fíjense que esta parte de la vida cotidiana es algo que Hernán Díaz siempre va a querer resaltar, siempre va a querer mostrar objetos que nosotros todos tenemos en nuestros espacios, en nuestras casas, y convertirlos, agruparlos todos y a partir de ellos hacer una composición estética, ¿no? En esta imagen, que es de las pocas que se conservan con color, pues nosotros también podemos ver un tratamiento muy interesante de la luz que proviene del lado derecho de la imagen y cómo las diferentes piezas están organizadas de forma específica para mostrar al observador o a la persona que está apreciando la imagen, pues un objetivo principal. Esto lo vamos a encontrar también en otro tipo de composiciones de Hernán Díaz, como estas cajas de las cuales se conservan más o menos como unas 6 o 7 fotografías, lo que muestran son unas composiciones que realizaba Hernán Díaz, este se llama el Taller de la Fotografía, y él nos muestra entonces piezas que componen, en este caso, las técnicas o los mecanismos para producir fotografía. Vamos a encontrar elementos relacionados un poco entonces con el símil que tiene el ser fotógrafo con la ciencia, ¿no? Con la química, poder revelar los elementos, y por eso nosotros vemos acá morteros o vasos de laboratorios, pero al mismo tiempo vamos a encontrar lentes, vamos a encontrar cámaras. Vamos a encontrar medidores de tiempo, porque era lo que permitía en la época de Díaz pues, hacerlos revelados. Y él lo que quería mostrar era eso a través de estas composiciones artísticas, de estas cajas. No solamente tiene estos cajones, sino también tiene algunos collages que son realizados a partir de fotografías de autoría de él o de recortes de prensa y que rodean temas específicos. Pero más allá de este tipo de expresiones artísticas, ya digamos de como las que les he mostrado de Eduardo Ramírez o como las piezas que él mismo elaboraba, Hernán Díaz se va a caracterizar por querer mostrar una parte de la sociedad que muchas veces no tiene protagonismo. Eso nosotros lo vamos a poder encontrar a partir de este tipo de imágenes en las que se muestra, cuando carguen, ya, a los alfareros. Entonces, es una serie de fotografías que tienen por objetivo divulgar otro tipo de muestras artísticas, en este caso vasijas de barro, que son pues, producidas en Ráquira. Es una foto que se tomó en Ráquira, en la casa de los alfareros, y pues es un municipio que tradicionalmente, desde que era una población indígena, pues se ha caracterizado por el trabajo de el barro. Y por el trabajo de este tipo de piezas.
que Hernán Díaz quiere rescatar, quiere mostrar al grueso de la población colombiana o a quienes vieran sus fotografías, sus muestras fotográficas, incluso no solamente acá, sino también en el exterior. Entonces es como rescatar esas tradiciones del pueblo, rescatar esa naturaleza de quienes habitaban ahí. Ahí en la imagen nosotros no solamente vemos la disposición de algunas piezas de barro ya construidas, sino que también tenemos la ventaja de poder ver a dos de las personas que probablemente las elaboraban, ¿no? O habitaban en este espacio y tenían los conocimientos para poder realizarlas. Otra de las categorías que está dentro de la colección es la categoría de los eventos. Estos eventos nosotros los podemos clasificar dentro de eventos deportivos, eventos cívico-religiosos. Básicamente esos dos son los que hay acá en esta colección específicamente, pero dentro de las otras colecciones fotográficas que hay en la biblioteca virtual, ustedes van a encontrar otro tipo de eventos relacionados con eventos políticos, eventos militares, mucho más, digamos, en Gumersindo Cuéllar sobre eventos deportivos. Pero para hablar específicamente de los eventos que se encuentran dentro de las fotografías de Díaz, nosotros vamos a agrupar dentro de esa categoría varias imágenes, la mayoría de ellas tomadas en calidad de reportaje o cuando Hernán Díaz hacía fotoreportaje, y en ellas se aprecian entonces registros de eventos culturales, de eventos religiosos que tuvieron lugar en diferentes zonas del país. Hernán Díaz, la gran mayoría de fotos de eventos también llama mucho la atención que son sobre corridas de toros. Y Hernán Díaz particularmente no le gustaban los toros, pero él consideraba que esto era una expresión que respetaba mucho esta expresión porque para él era muy importante que quienes se enfrentan a los toros pues están poniendo en riesgo su vida y en ese sentido él quería valorar también este oficio como tal. Entonces vamos a encontrar varias fotografías sobre eventos en la Plaza de Toros de la Santa María, en las Corralejas en Arjona y vamos a encontrar también imágenes sobre protestas sociales en Bogotá o sobre desfiles cívicos que también nos está mostrando pues otra parte de la sociedad, ¿no? Otro tipo de eventos que por lo general nosotros pues no solemos encontrar repositorios que nos muestren imágenes sobre marchas particulares, desfiles cívicos particulares, y Hernán Díaz lo rescata a través de sus fotografías. De eventos religiosos también hay pues un montón de ellas. Entonces, por ejemplo, tenemos algunas imágenes que llaman mucho la atención, porque son eventos que se enmarcan dentro de las celebraciones religiosas, como este que ustedes ven en pantalla, que es un funeral, pero pues la gente no suele tomar fotos de los funerales, ¿no? Fíjense que el objetivo ahí que tiene Hernán Díaz es, por un lado, mostrarnos pues cómo es el día a día, la vida de las personas que habitan en las zonas rurales, estos en Boyacá, no se sabe en qué población en particular es. Pero nosotros a partir de esta imagen sí podemos identificar entonces escenas de la vida particular, podemos identificar cómo las personas están vestidas, cómo asisten a este tipo de eventos religiosos. Y además encontramos el paisaje, ¿no? El paisaje que siempre Hernán quería rescatar, aunque le gustaban más los retratos porque él decía que las personas sí pasan, mientras que los lugares permanecen y él puede volver a fotografiarlos. Claro que en este caso en particular que estamos viendo, pues sí es algo que está compuesto primero por un grupo de personas y segundo por el escenario en el que fue obturada la imagen, que es algo particular, ¿no? Vemos también características de cómo es vivir en una zona rural o cómo se realizaban las actividades religiosas en la década de los 60, en el caso de Boyacá. Tenemos sobre eventos también algunas imágenes que llaman mucho la atención, como esta del Carnaval de Barranquilla, en la que él justamente, y aquí llama la atención el hecho de que publique estas imágenes en color, ¿no? Porque justamente son imágenes que vale la pena rescatar, lo colorido que las compone, ¿no?
En esta del carnaval, pues específicamente se trata de una comparsa de congos. Fíjense que a partir de estas imágenes nosotros también podemos recrear un poco, no solamente pues, la historia de cómo se vivió el carnaval, esta foto sí ya es un poco más reciente, es de la década del 90, sino también mirar cómo van cambiando los diferentes trajes o las expresiones de las personas que participan dentro de ese carnaval, las comparsas que se forman. Ahorita pues está esta de comparsa de congos, está también una sobre Joselito Carnaval, pero en sí lo que quería rescatar Hernán Díaz en este caso es cómo las tradiciones culturales de las personas pues se ven reflejadas en su día a día. Los congos, tradicionalmente en el carnaval, pues representan a esclavos que llegaron a las Américas en condición pues, de esclavitud, valga la redundancia, eran guerreros africanos, y el día de carnaval ellos cambiaban su vestimenta, se disfrazaban y salían a las calles. Entonces es como también rescatar un poquito de ese significado que tiene el carnaval de Barranquilla para los habitantes del territorio nacional a través de estas imágenes. Vamos a encontrar también otro tipo de imágenes relacionadas con lo que realizaban las personas en su día a día. Aquí tenemos una foto que se llama Desafíos y Competencias en San Luis, que es una región de San Andrés, y en el que justamente nosotros nos encontramos a las personas realizando sus actividades diarias, actividades de ocio, actividades de distracción. San Luis es un lugar muy especial porque no es un lugar tan turístico como el resto de la isla, y en ese sentido se constituye como el lugar de hábitat de los isleños, al menos en la década del 70, que es cuando fue creada esta imagen. Y nosotros podemos ver entonces la arquitectura de la zona a partir de lo que se aprecia en la parte de atrás, pero en primer plano entonces encontramos a una mujer de la isla que está jugando béisbol y cómo también el resto de personas están rodeándola felices. Podemos ver cómo se vestían, podemos ver a qué se dedicaban, podemos ver cuáles son esas costumbres y tradiciones que tenían, en este caso los isleños, hacia esta década. Sobre eventos, también ya para terminar esta parte, vamos a encontrar algunos relacionados con, como les había dicho, los toros, pero también con los circos. Hernán Díaz tenía cierta fascinación por los circos y por las personas que trabajaban en estos espacios porque para él era sinónimo de colaboración entre los miembros de ese mismo grupo para poder trabajar y salir adelante entre todos ellos. Entonces, a partir de esta hoja de contacto, nosotros también podemos ver cómo la secuencia de movimiento de las personas que participan de este circo Razor, que fue un circo que nace hacia 1836 en Río de Janeiro y después migran hacia Cuba y en Cuba logran establecerse y viajan por todo el mundo, pero justamente lo que quiere mostrar Díaz es cómo hay camaradería entre los miembros del mismo circo y cómo realizan entre todos sus números, sus actuaciones para poder divertir a la gente. Entonces se trata también de un rescate como del trabajo de otras personas. Dentro de las otras categorías se encuentra la categoría de infraestructura. En esta nosotros vamos a encontrar imágenes que muestran el estado y los avances de obras de ingeniería, de urbanismo en diferentes ciudades del país y que la mayoría de ellas pues fueron obturadas por Hernán Díaz en calidad de reportero gráfico, ¿no? Entonces, a partir de ellas nosotros podemos ver cuáles fueron, por ejemplo, los proyectos de modernización de la ciudad, alguna vía o algún viaducto que se haya construido, vistas panorámicas de carreteras, de los medios de transporte, de los puertos marítimos que hay en la ciudad, de las fábricas, de las minas. Esta categoría se ha dividido en dos. Una es la infraestructura de transporte y la otra es la infraestructura energética y de comunicación. Como ejemplo de ellas, les podemos mostrar estas, que es muy interesante sobre la construcción del Puente Pumarejo en Barranquilla. El Puente Pumarejo se construye hacia 1974 aproximadamente y justamente lo que quería era conectar
a Barranquilla, primero con la isla de Salamanca y después del paso a la isla de Salamanca, ya da entrada al resto del país, ¿no? Entonces es mirar también cómo la construcción de este puente pues va a traer muchos beneficios en términos de desarrollo urbano para la ciudad. Y Hernán Díaz logra capturar, pues en este caso específico, la forma en la que era construida este puente que va a entrar en desuso hacia el año 2019 y van a construir uno más grande. Ahorita no se sabe realmente qué va a pasar con este puente original, el puente Pumareja original. Creo que lo querían convertir en un malecón, esperemos que sea así, porque es como mostrar cómo ha avanzado la ciudad. Otro ejemplo de este puede ser el del aeropuerto El Dorado. Esta es una foto que fue tomada a inicios de la década del 60. El aeropuerto fue construido entre 1955 y 1959 aproximadamente. Y lo que nos está mostrando Hernán Díaz a partir de esa imagen, pues también es cómo los medios de transporte y la infraestructura dispuesta para el transporte de la ciudad, pues va a verse modificada. Es un aeropuerto completamente diferente al que nosotros conocemos hoy en día. Incluso pues ya no existe esa edificación. Ya la demolieron, ya los mecanismos de hacer el abordaje y demás son diferentes. Entonces, digamos que sí nos permite ver también ese cambio, esa evolución que ha habido en los medios de transporte, en la forma como los utilizamos en nuestro día a día. Esta obra que ustedes ven ahí en pantalla reemplazó el aeropuerto de techo que queda en la localidad de Kennedy y que antes pues hacía las veces de aeropuerto de la ciudad. Finalmente, vamos a encontrar imágenes como esta, en la que nosotros vemos como la estructura de una empresa que prestó el servicio energético en la costa Caribe de Colombia, que se llamaba Corelca, que funcionó entre 1967 y 2012 aproximadamente. Entonces es ver cómo esa estructura, esa maquinaria que permite también el desarrollo y el avance de las diferentes urbes a partir del tema de la infraestructura. También se encuentran algunas imágenes sobre naturaleza y paisaje. Es otra de las categorías que nosotros podemos identificar más le gustaban a Hernán Díaz. A partir de ellas vamos a encontrar entonces la recreación de diferentes espacios naturales de Colombia, de Brasil, de México, de otros lugares que él también pues fotografió y vamos a conocer paisajes sobre las zonas rurales del país, los departamentos de Boyacá, de Cundinamarca, de San Andrés, Santa Marta, imágenes sobre la Sierra Nevada, entre otros. También se encuentran imágenes de la laguna de Tota, del lago de Sochagota, esta que ustedes ven en pantalla es sobre el río Amazonas, entonces es no solamente la riqueza natural que hay, sino también los animales que habitan en este hábitat, ¿no? Vemos una anaconda verde colgada de un árbol y vemos a un mono tití que está caminando por la ribera del río. Pero vamos a encontrar también fotografías sobre naturaleza de este estilo, se llama el laberinto de palmeras de Old Sam en San Andrés, a partir de la cual Hernán Díaz realiza una composición vertical de esta foto, ¿no? Es una de las fotos más interesantes porque justamente es una composición muy diferente a las otras. Es una cantidad de palmeras a través de las cuales vuela un poco la luz, a partir de las cuales también podemos evidenciar un poco las características de las texturas naturales que rodeaban ese ambiente. Entonces es un Hernán Díaz que nos está mostrando otro tipo de imágenes también bastante diferentes a las de las personas y retratos que nosotros solíamos conocer. Voy a adelantarme un poco porque creo que no voy a alcanzar a llegar a los retratos, que es como la parte fuerte de Hernán Díaz, los retratos y las personas, que son otras de las categorías. Empecemos con la de personas. La categoría de personas agrupa fotografías valga la redundancia, personas que pueden o no ser retratos, pero que muestran a los habitantes de diferentes regiones del país realizando actividades cotidianas
actividades de ocio, actividades de interacción social, y en ellas vamos a encontrar entonces esa parte diferente de Colombia, ya no al retratista de las élites, sino vamos a encontrar a campesinos, a indígenas, a palenqueros, a niños, a niñas, a habitantes de calle, a religiosos, en fin, un sinnúmero de habitantes de Colombia, a partir de los cuales pues Hernán Díaz quería rescatar la diversidad cultural, la diversidad social de nuestro país, además de ser como testigo de esa historia de Colombia en la segunda mitad del siglo XX. Entonces, esa primera foto que ustedes encuentran ahí es la de Anita Rodríguez Fonnegra. Es una persona, y elegí esta foto en particular porque no creo que muchos la conozcan a ella. En su casa se realizaban almuerzos antes o después de la posesión, no, antes de la posesión presidencial, por lo general. Era como un rito de todos los presidentes de Colombia en la segunda mitad del siglo XX. Y era una persona pues de élite bogotana que había habitado en la Candelaria toda su vida, habitó en la casa de sus padres. Y nosotros vamos a encontrar entonces en este tipo de imágenes otras características muy interesantes, como recrear esos espacios de la vida cotidiana de las personas. Ella está al interior de su casa en la Candelaria. Vamos a encontrar también imágenes que se relacionan un poco más con las personas campesinas de Boyacá en un día de mercado, ¿no? Entonces es mirar también cómo contrasta la idea de personas con el espacio público. Esta es una foto muy bonita porque además pues los mercados ya no se desarrollan de esta manera como Hernán Díaz nos muestra en sus fotografías, ¿no? Con la aparición de las plazas de mercado, pues las plazas públicas dejaron de ser el escenario de encuentro de las sociedades. Y sin embargo, nosotros sí vamos a encontrar acá algunas características de qué es el mercado campesino, qué es llegar a ese lugar, compartir con las diferentes personas, vender los productos, algunos propios de la región y otros que pues llegaban desde diferentes espacios de Colombia. Y vamos a identificar también diferentes tipos de personas. Bueno, en esta no se ve tanto, pero hay otras en las que aparecen religiosos haciendo mercado. Se ve a los campesinos, a los niños, se ve a diferentes tipos de trabajadores. Otra imagen bastante curiosa sobre personas que nosotros vamos a encontrar es esta, en la que aparece don Vicente Casas. Vicente Casas es el papá de periodista y quien fue también ministro de comunicación, Alberto Casas Santamaría, y es como la representación pura del cachaco, ¿no? Entonces nosotros vemos en esta foto una persona vestido a la usanza antigua de la ciudad. Ya ahorita raro ver a una persona por la calle con sombrero, más con un sombrero de copa, y realizando una labor que también era, está, digamos, como en vía de extinción. Quienes habitamos el centro y lo visitamos, pues sí vemos algunas lustrabotas, lustrazapatos en las calles de la ciudad, pero son de estos oficios que tienden a desaparecer. Y Hernán Díaz, a partir de los registros fotográficos que tiene, pues nos permite rescatarlos un poco. Vamos a encontrar fotos familiares, y no solamente de familias prestantes, sino en este caso tenemos a una familia indígena, ¿no? Fíjense que a partir de esto nosotros podemos también preguntarnos acerca de otro tipo de elementos como cuál era el lugar que habitaban los indígenas de Ticuna, quiénes son los que aparecen en esa imagen. Es como una radiografía social de la comunidad, ¿no? Y es una comunidad además a la que el grueso de la población colombiana pues no tiene acceso o no la conoce, no trabaja con este tipo de comunidades, no las visita tampoco. Entonces es mostrar otra cara completamente diferente de la sociedad. Me voy a adelantar nuevamente para llegar a la otra categoría, que es la de retratos. Esta foto también es súper bonita sobre personas para que vean que los muestra realizando sus actividades diarias. Una foto de una pregonera o vendedora de pescado en Santa Marta hacia la década del 70. En cuanto a la categoría de retratos, entonces esto comprende la mayor parte del trabajo de Díaz y por lo que él es reconocido en todo el territorio nacional, ¿no? Son las imágenes que lo llevaron a ser o a consolidarse como uno de los fotógrafos más importantes del país. En ellas se encuentran entonces fotografías sobre
políticos, periodistas, científicos, académicos, deportistas, músicos. Esto de los músicos es muy interesante porque la parte cultural, él retrata a músicos que hoy en día son muy importantes, bueno, y en el ámbito del arte también, y lo hizo antes de que lo fueran, antes de que ellos se consolidaran como los máximos representantes del oficio que realizan en Colombia, pues Hernán Díaz obtuvo sus imágenes. Entonces vamos a encontrar fotos de personas muy jóvenes y además a través de estos compuestos, digamos, sobre los artistas o sobre los escritores, en este caso sobre Gabriel García Márquez, que también guardó una amistad muy estrecha con Díaz, pues vamos a encontrar varias fotos que nos permiten ver cómo la persona cambió su aspecto. Cómo maduró un poco hasta llegar a pues etapa final de su vida, ¿no? Es muy interesante ver a partir de estas imágenes de retratos también este cambio que tiene. Respecto a los retratos, pues en estas imágenes, como ya les había mencionado, Hernán Díaz lo que quiere es captar la personalidad de quienes están siendo retratados a través de mostrar sus extremidades, mostrar que están realizando alguna pose en particular. Aquí tenemos a dos periodistas en una etapa muy joven de sus vidas, Inés María Sabaraín y Jorge Alfredo Vargas, quienes además son pareja, y justamente lo que muestra Díaz en este tipo de imágenes es eso. Miremos otro tipo de retratos, el de Santiago Cárdenas, por ejemplo. Es muy común encontrar imágenes en las que Díaz quería mostrar no solamente al artista, sino también a su obra. En el caso particular de Cárdenas, pues se trata de uno de los representantes del arte pop o el hiperrealismo en Colombia, y justamente lo está mostrando en una etapa muy joven de su vida, cuando producía este tipo de obras. Y fíjense que incluso estas fotos pudieron haber sido realizadas cuando Santiago Cárdenas, pues era una persona que estaba iniciando en el ámbito artístico, no se había consolidado como tal, como uno de los artistas más representantes del arte. También tenemos en el caso de políticos como Esmeralda Arboleda, que, bueno, sabido por el grueso de la población colombiana, fue una política del Valle del Cauca muy reconocida por ser la primera mujer senadora de Colombia y de quien también está su archivo en la Biblioteca Luis Ángel Arango para que una vez podamos volver a ella, ya estamos pudiendo volver a ella, pues puedan acceder a este tipo de material. Finalmente está la categoría de trabajo e industria, y esta categoría de trabajo e industria acopia fotografías sobre actividades productivas como la agricultura, como la pesca, como la elaboración de piezas artesanales, el comercio, además de mostrarnos el interior de las fábricas en las décadas de los 80s, de los 90s. Vamos a encontrar entonces fotografías sobre empresas siderúrgicas, sobre ensambladoras de autos, como la que ustedes ven ahí, es el interior de la planta de ensamblaje de Sofasa en Antioquia. Vamos a encontrar también imágenes sobre mercado campesino y vamos a encontrar unas imágenes muy particulares que tienen que ver con el trabajo de las personas en su vida cotidiana. Tenemos, por ejemplo, aquí una imagen muy bonita también sobre una pregonera de Anones. Esto es en Santa Marta o en Cartagena, si no estoy mal. Y justamente lo que nos está mostrando es a estas personas de la vida cotidiana que se alejan un poco de las élites y que Hernán Díaz está rescatando pues su labor como tal, su oficio y la manera en la que lo realizaban. Tenemos también otra imagen sobre, creo que sí, esta, de fotógrafos callejeros. Hay muchas imágenes sobre fotografía callejera y es algo muy interesante porque, pues, justamente Hernán Díaz lo que está mostrando es como ese cambio que hay de la fotografía que lo antecede a él, ¿no? Vemos una cámara de fotoagüita en la imagen y era supremamente común en las plazas de los diferentes pueblos de Colombia encontrar a fotógrafos con el montaje que ustedes ven atrás, ¿no? Telas pintadas, caballos. Creo que acá hay una, perdón, acá hay una de un escenario de fotos en la que se pueden ver todos los objetos que se utilizaban para recrear
espacios específicos y tomar esas fotos que después la persona se llevaba casi que de forma inmediata. Entonces es ver cómo también ese antecedente a la fotografía profesional de él y rescatar ese trabajo callejero que se realizaba. Vamos a encontrar en esta serie sobre trabajo algunas personas realizando actividades como artesanías de tagua o fabricantes de guitarras. Entonces, estas son como básicamente las categorías a partir de las cuales se ha organizado la colección. Se espera que los usuarios pues puedan utilizar todos los filtros que se han dispuesto para poder realizar una búsqueda específica del material que más les interesa a ustedes. También se han vinculado algunas biografías de los personajes que están disponibles en la enciclopedia del Banco de la República, de tal manera que quienes están adelantando investigaciones pues puedan hacerlo de forma completa. Se espera entonces que a través del lanzamiento de esta colección que hoy en día estamos poniendo al público, las diferentes personas que la consulten en varias partes del país pues realicen un viaje por diferentes regiones de Colombia. Que conozcan a sus habitantes, que conozcan las principales personalidades de la vida pública de Colombia durante la segunda mitad del siglo XX. Y se espera también que la colección permita a algunas personas recrear episodios de vida, escenas de la vida cotidiana, momentos que tal vez vivieron en su pasado, mientras que a las generaciones más jóvenes pues les permita acercarse a la historia contemporánea del país a través de la consulta de fuentes fotográficas, ¿no? Que identifiquen detalles acerca de cómo era habitar en esa Colombia del pasado. Y de esta manera, pues, digamos que la colección en general constituye un aporte del Banco de la República para divulgar el patrimonio gráfico de Colombia y contribuir en los diferentes procesos de recuperación y conservación, perdón, de nuestro patrimonio. Bueno, Juan Sebastián, muchísimas gracias por esta intervención, por esta interesante charla que nos da un poco la idea de quién es este gran fotógrafo Hernán Díaz y cómo está distribuida su obra en diferentes modelos de clasificación para que nuestros usuarios se puedan aproximar de una manera muchísimo más fácil a ella. Algunos comentarios que nos dieron en nuestro canal de Facebook, asociados a que Hernán Díaz, sin lugar a dudas, es uno de los grandes referentes siempre a seguir. Es un comentario de Jessica Caicedo, de Jason Felipe, excelente fotógrafo, su trabajo es impresionante. Y tenemos una pregunta asociada a, si bien el trabajo de Hernán Díaz, digamos, la gran parte de su obra está concentrada en retratos, ¿qué otro tipo de representaciones ves que son las más dominantes en el trabajo de Hernán Díaz? Listo, en ese caso yo creería, y así como les mencioné también en la intervención, que las fotografías sobre paisajes van a ser fundamentales dentro del trabajo de Díaz, y no solamente de paisajes rurales, ¿no? Sino también urbanos. Y digamos que ahí se acopian un gran número de imágenes que ustedes pueden encontrar en la colección bajo las categorías de arquitectura, de naturaleza y paisaje, naturalmente, que son las que permiten ver cómo Hernán Díaz se consolida como un reportero gráfico y cómo él también contribuye a esta labor que antes no se realizaba en Colombia. Digamos que es otro de sus aportes más grandes. Hernán Díaz se realiza fotoreportajes cuando era la fotografía, como les había dicho, no un elemento profesional, sino que era más como una técnica. Y él contribuye a que a través de esos fotoreportajes, a través de estos retratos y demás, pues él se constituya como fotógrafo como tal y contribuya a el posicionamiento de la fotografía como una profesión. Creo que aparte de los retratos, entonces la parte de reportaje gráfico toma bastante fuerza para poder categorizar el trabajo de Díaz. Súper, Juan. No, culminamos nada más con algunos últimos comentarios de nuestra audiencia en Facebook. Una adicional, muchas gracias, Juan, por esta labor tan importante para la historia de la fotografía en Colombia.
Preciosas fotografías, felicitaciones por este trabajo investigativo para la Biblioteca Virtual del Banco de la República. Nuevamente nos dan la oportunidad de participar y conocer temas muy importantes e interesantes de personajes e historia de nuestro país. Bueno, aquí ya con esto terminamos esta charla del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar siempre pendientes de la programación cultural del Banco de la República, por participar en este lanzamiento de esta colección fotográfica que ustedes pueden ingresar de manera libre y de libre acceso, digamos, por todos ustedes en cualquier parte del país y del mundo a través de la Biblioteca Virtual y el Portal Cultural del Banco de la República. Los invitamos para que la naveguen, para que la conozcan. Tal vez una hora y media es poco para dilucidar el gran trabajo que hace Hernán Díaz y el trabajo que se hizo desde el Banco de la República para poderla relacionar, para que ustedes puedan navegar la colección de diferentes modelos, de diferentes maneras, de diferentes intereses. Entonces, nada más me queda invitarlos a que la consulten. Pueden ingresar, como lo mostró al comienzo de la charla Juan Sebastián, o también pueden buscar libremente en Google o el buscador de su preferencia como colección fotográfica Hernán Díaz, Banco de la República, y ahí podrán encontrar pues, este gran acervo digital al alcance de todos. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Juan, y hasta una próxima ocasión.